Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con este bello diseño de pajarito que alimenta a sus polluelos. Eh, ya empezamos la parte 1, ya está disponible en el canal. Recuerden que estamos estrenando un nuevo método en el cual, bueno, ya no realizo pausas del video y estoy tejiendo con ustedes de manera constante. Y bueno, por favor no olviden comentarme si este método les gusta más que el anterior o prefieren que regresemos al método en el que pauso para poder tejer y solamente les muestro cómo va quedando. Bien, pues no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y por supuesto apoyarme con su like. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo mi tejido. Nos quedamos en la vuelta número 5 en nuestro video anterior y vamos a comenzar con la vuelta 6. <coughs> Iniciamos de derecha a izquierda, hacemos eh, los cuatro primeros puntos altos y después realizamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 casitas. Entonces, Subo aquí con tres cadenas para representar mi primer punto alto y empezamos a tejer el grupo de cuatro. Tres y cuatro. Y ahora vamos a tejer nuestras casitas. 13 en total. <coughs> no, perdonen, eran 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19. Eran 23, discúlpenme. Hacemos aquí dos cadenas y empezamos a tejer encima de cada casita una nueva casita. <coughs> Dos cadenas y vamos tejiendo encima de cada casita una nueva. Otra vez, dos cadenas. Casita. Dos cadenas. Casita dos cadenas dos cadenas siempre vamos a hacer la separación de dos cadenas otra casita dos cadenas Dos cadenas. Otra vez dos cadenas. Siempre vamos uniendo con punto alto encima del de siguiente punto alto. Vean, monitas. Ya llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 14. Dos cadenas. 15. Dos cadenas. Punto alto. 16. Dos cadenas. 17. Dos cadenas. 18. <coughs> dos cadenas 19 dos cadenas 20 dos cadenas 21 22 dos cadenas y cerramos la casita 23. Así nos queda bonitas. Y ahora vamos a tejer 10 puntos altos. Este ya es el primero de 10. Aquí me toca casita. Hago dos adentro. Dos. Ya llevo tres. Y aquí voy tejiendo uno encima de cada uno hasta completar.

Una casita, no, dos casitas. Y cerramos con cuatro puntos altos. Hago dos cadenas. La primera la fijo aquí encima del último punto alto de abajo. Hago dos cadenas. Y la fijo encima del primer punto alto del grupo de cuatro. Y completo mis otros tres puntos altos para tener... El grupo de cuatro 3 y 4, vean así terminamos nuestra vuelta, número 6. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 7 de izquierda a derecha. Tejemos nuevamente los primeros cuatro puntos altos y tres casitas. Subo aquí con tres cadenas, hago los otros tres puntos altos, uno, dos y tres. Así formo mi grupo de cuatro, hago dos cadenas, fijo encima del siguiente punto alto dos cadenas primer punto alto de abajo dos cadenas y fijo en el cuarto punto alto aquí ya tengo mis tres casitas posterior a eso voy a tejer 10 13 16 19 22, 25, 28 puntos altos. Entonces... Ah, se fue mi hilo. Ok. Eh, este ya es el primero de 28. Entonces voy a ir tejiendo uno encima de cada punto alto de los que ya tengo aquí. 2. 3. 4, 5, ya me enredé aquí, ahí voy, ok, 6 y 7, ahora como tengo abajo eh, casita voy a hacer dos adentro, 8 y 9. Y ahora encima del siguiente punto alto, 10. Otra vez tengo casita. Hago 2 adentro, 11, 12, 1 encima del siguiente punto alto, 13, 2 adentro, 14, 15, uno encima del siguiente 16 2 dentro 17 18 uno encima del siguiente punto alto 19 otros dos dentro 20 21 otro encima 22 encima del siguiente punto alto otra vez tengo casita hago dos adentro 23 24 encima del punto alto de abajo el 25 dos dentro de la casita 26 27 y el 28 encima del de siguiente punto alto. Ahí completamos nuestros 28. Vean. Y cerramos nuestra vuelta haciendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 casitas y los 4 puntos altos del final que ya tenemos aquí. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 16 casitas y los 4 puntos altos. Entonces quiere decir que vamos bien. Ahora vamos a comenzar con nuestras casitas. Una, dos cadenas. Y vamos fijando encima de cada punto alto de abajo. 1, 2. Fijamos abajo. Nuestra guía para estas casitas son las mismas casitas de abajo. Punto alto, una, dos cadenas. Punto alto, una, dos cadenas. Punto alto, una, dos cadenas. punto alto una dos cadenas punto alto dos cadenas seguimos con las casitas fíjense que esta hilaza me gusta mucho mucho trabajarla porque eh, no me da muchos problemas no se no se enredan y tampoco eh, a mí no me gusta que el tejido brille mucho o que esté brilloso, no sé por qué razón, pero no me gusta que, que esté así. Que me gusta que esté en tono mate y esta, con esta hilaza me ha acomodado bastante bien. Para quien le guste también este tipo de estambre, es hilaza sin mercerizar en algodón, 100% algodón. Entonces para que también la busquen. Hay muchas marcas. Eh, yo la que utilizo es la marca Omega, pero eh, creo que hay muchas marcas de este tipo de hilaza. Por si, bueno, les interesa también a ustedes conseguirla. Aquí en Ciudad de México hay bastantes tiendas de estambres. Pero eh, bueno, ya dependerá de la ciudad en la que se encuentren que pueden checar en dónde conseguirlas. Si van a realizar trabajos grandes, recuerden que la mayoría de las tiendas manejan precios de mayoreo para que compren de una vez todo el estambre que vayan a usar. Fíjense que a mí sí me ha pasado, a veces compro estambres y me varía el color. Si se me llega a terminar y después compro más, a veces sí varía el color. O como que la textura no sea, sé, aunque sea la misma marca, a veces sí, sí hay variaciones. No sé si a ustedes les pase. Vean bonitas, pues así cerramos nuestra vuelta número 7. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 8. Y ahora la haremos de derecha a izquierda. Iniciamos obviamente con los cuatro puntos altos y hacemos cuatro casitas. Entonces aquí vamos a subir con tres cadenas, hacemos los cuatro primeros puntos altos, tres y cuatro. Y posterior a eso, dos cadenas y empezamos a armar nuestras casitas. En total ocupamos por el momento cuatro. 1 2 3 y 4. Listo, princesas. Vamos ahora a tejer 7 puntos altos y 8 casitas más. Este es el primero de 7, hago 2 dentro del ojal. 2 3 El cuarto lo fijo en el siguiente punto alto. 4 2 dentro del ojal. 5 6 Y el séptimo lo fijo encima del el siguiente punto alto. Y así es como completo mi grupo de siete. Y comienzo con mis ocho casitas. Dos cadenas. Una casita. Dos cadenas. Segunda casita. Dos cadenas. Tres casitas, dos cadenas, cuatro casitas, cinco casitas, seis casitas, dos cadenas, siete casitas. Dos cadenas y 8. Vean, princesas. Así es como nos queda. Y ahora vamos a tejer 10 puntos altos y otra casita. Este es el primero ya de 10. Hago 2 dentro del ojal. 2. 3 el cuarto encima del siguiente punto alto cuatro dos dentro del ojal cinco seis siete encima del primer punto alto de abajo y tejo ocho encima de el segundo punto alto de abajo nueve en el siguiente y 10 en el cuarto punto alto de abajo. Así hago mis 10. Tejo una casita más. Dos cadenas. Me brinco 1, 2 puntos altos. En el tercero fijo con punto alto. Y ahora tejo 10, 13, 16, 19 puntos altos. Este es el primero de 19. Me voy encima de cada punto alto

9 10 11 12 13 14 15 Dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve, así bonitas, y vamos a cerrar con cuatro casitas y los cuatro últimos puntos altos, <laughs> perdón por ese golpe, salió otra vez volando mi hilo, ok. Vamos con las cuatro casitas. La primera la fijamos en el último punto alto. La segunda en el siguiente punto alto. La tercera en el siguiente punto alto. Y la cuarta en el primero de cuatro. Y cerramos tejiendo estos cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Y es así, princesas, como cerramos nuestra vuelta número 8. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 9. Ya estoy aquí lista con la 9. Vamos a comenzar con de izquierda a derecha con los cuatro originales puntos altos y hacemos cinco casitas. Entonces, subimos con tres cadenas representando el primer punto alto y tejemos los otros tres. 1 2 y 3. Así. Y ahora hacemos las 5 casitas. Una, dos cadenas y nos vamos casita por casita hasta completar 5. 2 cadenas. 2. 2 cadenas. 3, 2 cadenas, llegamos hasta la 4 con casitas y la 5 la fijamos en el cuarto punto alto de abajo. Y así es como nos quedan. Ahora vamos a tejer 7 puntos altos y otras 5 casitas. Este es el primero de 7. Voy tejiendo encima de cada punto alto hasta completar los demás. 2. 3. 4. 5. 6 y siete. Listo, princesas. Seguimos ahora con cinco casitas más. Dos cadenas, nos brincamos aquí abajo dos puntos altos y en el tercero fijamos casita. Dos cadenas, nos brincamos dos y en el tercero casita. Dos cadenas. En el último de abajo fijamos casita, dos cadenas, en el primero siguiente casita, dos cadenas y en el cuarto fijamos casita. Y ahí están ya nuestras cinco. Vamos a continuar haciendo 10, 13, 16, 19 puntos altos. Este es el primero de 19. Voy a tejer encima de estos. 2 3 4 5 6 y hasta aquí completé 7. Me toca casita, hago 2 adentro, 8, 9, hago 1 encima del siguiente punto alto, 10, 2 dentro de la casita, 11, 12, 1 encima del siguiente punto alto, 13, 2 dentro de la casita, 14, 15, 1 encima del siguiente punto alto, 16, 2 dentro de la casita, 17, 18 y 1 encima del de siguiente punto alto. Y ahí ya completo mis 19. Vamos a continuar con dos casitas y siete puntos altos. Tejemos dos cadenas, fijamos encima del siguiente punto alto, una casita, dos cadenas y fijamos dos casitas. Ahora, siete puntos altos son 2, tres. 4, 5, 6 y el séptimo lo fijamos en el primer punto alto de abajo. Así. Continuamos una casita y otros 7 puntos altos. Una, dos cadenas, fijamos en el cuarto punto alto la casita. Y dijimos que 7. Encima de estos 4 de abajo tejemos 4, 3 y 4. Hacemos 2 dentro de la casita, 5, 6 y el séptimo encima del de siguiente punto alto. así bonitas vean y vamos a cerrar con tres casitas que ya tenemos aquí y estos cuatro puntos altos hacemos una dos cadenas fijamos encima de cada punto alto de abajo dos cadenas dos cadenas y aquí vamos a tejer Nuestros otros tres puntos altos: 2, 3 y 4, y así cerramos nuestra vuelta número 9. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 10 y empezamos de derecha a izquierda. Hacemos 4 puntos altos, 3 casitas, 4 puntos altos. Iniciamos con 3 cadenas. Hacemos estos otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ya tenemos con las cadenas iniciales nuestro grupo de cuatro. Hago dos cadenas de separación y me voy haciendo las casitas. Una encima de cada una de las que ya tengo abajo. Dos, dos cadenas y tres casitas. Así. Y comenzamos con los cuatro siguientes puntos altos. Recuerden que este ya es el primero de cuatro. Hago el segundo, el tercero y el cuarto. Así, princesas. Vamos a continuar ahora con otra casita y 10 puntos altos dos cadenas fijamos en el último punto alto de abajo la casita y ahora ya contamos este como el primero de 10 vamos a hacer dos dentro del ojal 2 3 y empezamos a tejer encima de cada punto alto también un punto alto 4 5 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, princesas. Vamos a continuar ahora con una casita, cuatro puntos altos. Hacemos una, dos cadenas, fijamos la casita encima de la primera de abajo, hacemos dos puntos altos dentro del ojal, llevamos tres y encima del primer punto alto de abajo el cuarto, así. Ahora vamos a continuar haciendo tres casitas más. Y siete puntos altos. Tejemos dos cadenas, fijamos en el cuarto punto alto de abajo, dos cadenas, nos brincamos dos y en el siguiente fijamos punto alto. Tejemos dos cadenas, nos brincamos dos aquí abajo y en el tercero. Fijamos punto alto. Son tres casitas y hacemos siete puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7. Así bonitas. Hacemos cuatro casitas más. 10 puntos altos. Una, dos cadenas, fijamos encima del último punto alto de abajo. Ahí tenemos ya la primera. Dos cadenas encima de cada casita de abajo. Llevamos dos. 3 y 4. Ya están nuestras 4 casitas. Hacemos los 10 puntos altos. Este es el primero de 10. Hago 2 dentro del ojal. 2. 3. 4, 5, 6. El 7 me toca fijarlo en el primer punto alto de abajo. 8, 9 y 10. Fijamos en el cuarto punto alto de abajo los 10 puntos altos. Y ahora realizamos seis casitas más. Hacemos dos cadenas, fijamos en el último punto alto de abajo, dos cadenas y nos vamos guiando con las casitas de abajo hasta completar el total. Tres, que en total van a ser seis. Cuatro. dos cadenas y hacemos la 6 y tejemos estos últimos puntos altos que en total es un grupo de 4 vean princesas así es como queda nuestra vuelta número 10. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 11. De izquierda. Ah, ya no pinta mi pluma. De izquierda a derecha. Hacemos los cuatro primeros puntos altos y siete casitas. Aquí nuevamente repetimos. Subimos con tres cadenas. Hacemos los otros. Tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Esto me permite ya tener mi grupo de cuatro. Y hago las siete casitas. Aquí ya tengo seis. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y vamos fijando encima de cada punto alto de abajo. Una.

Dos cadenas y la siete la unimos en el cuarto punto alto. Así, princesas. Ahora vamos a tejer 10 puntos altos. Este es el primero de 10. Voy a ir tejiendo uno encima de cada uno de los de abajo. Dos. tres cuatro cinco seis siete en la casita hago dos adentro ocho nueve y el décimo encima de el siguiente punto alto diez ahora vamos a realizar cuatro casitas más dos cadenas una dos cadenas dos dos cadenas Tres, dos cadenas, en el cuarto punto alto fijamos la cuarta y tejemos ahora 13 puntos altos. Déjenme sacar más hilo. Ahí está, este es el primero de. de ¿Cuántos dijimos? 13. Vamos a tejer estos cuatro encima de los que ya tenemos abajo. Dos. Tres. Cuatro. Dos dentro del ojal. Cinco. Seis. Séptimo encima del siguiente punto alto. 8 dentro del ojal, 9 dentro del ojal, 10 encima del siguiente punto alto, 11 dentro del ojal, 12 dentro del ojal y 13 encima del primer punto alto de abajo. Ahora realizamos una casita. Y siete puntos altos. Una, dos cadenas. Fijamos la casita en el último punto alto de abajo. Dos puntos dentro del ojal. Van dos. Tres. El cuarto encima del primero de abajo. Cuatro. Cinco. Ahí está, cinco. 6 y el séptimo encima de el cuarto de abajo. Ahí está. Continuamos ahora con otra casita y 13 puntos altos. Hacemos dos cadenas, fijamos brincándonos 1 2 y en el tercero con una casita y empezamos a tejer 13. Aquí abajo ya tenemos 4. Los hacemos también arriba. Quinto dentro del ojal. 6 dentro del ojal. 7 encima del primero de los 4 de abajo. 8. 9 y 10 en el último de abajo. 11 dentro del ojal. 12 dentro del ojal. 13 encima del de siguiente punto alto. Y así nos queda. Y cerramos con estas dos casitas y estos cuatro puntos altos. Dos cadenas, una casita, dos cadenas, una casita, dos, tres y cuatro. Y así es, princesas, como cerramos nuestra vuelta. Número 11. Así es como va quedando nuestro diseño. Déjenme, les muestro. Ya tenemos pues prácticamente la colita y parte del cuerpo de nuestra ave y estamos empezándole a dar forma a nuestro nido. Vamos en la vuelta 11. Hasta aquí. Ya es casi la mitad de nuestro diseño. Yo hasta aquí voy a dejar este video. Espero que este método de trabajo les esté gustando mucho más, que eh, puedan irme siguiendo, puedan ir este, trabajándolo bien conmigo. Si no les gusta este diseño, como les mencioné en el video previo, pueden dejarme en sus comentarios para que regresemos a la forma de trabajo anterior, en donde yo pausaba el video para poder trabajar el motivo por fuera y ya solo les mostraba cómo quedaba si hice este cambio bueno fue porque muchas de ustedes me comentaron que de repente se perdían en el diseño y lo que busco o lo que quiero es que estén cómodas tejiendo que puedan sacar de mejor manera sus muestras sin embargo bueno si les gusta más el otro método les agradecería mucho que me lo hicieran saber y si no de todas maneras vamos a seguir trabajando al menos este proyecto así y bueno, ya veremos cómo nos va funcionando. Pues hasta aquí voy a dejar este video, hermosas. Espero que les vaya gustando mucho. Eh, no olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y por supuesto no irse sin dejarme su like. Que Dios me las bendiga siempre, que pasen un excelente día y nos vemos en la parte 3 de este bello motivo. Muchas gracias. Bye.